Nuevamente, trabajadores de la obra de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar se manifestaron a las afueras de su lugar de trabajo. Mencionan ellos por el no pago de salarios, liquidaciones, despidos masivos, entre otras problemáticas que aseguran están viviendo. Hermel Puello, trabajador de la obra, relató el contexto de lo que ha acontecido hasta el momento. Para nadie aquí en Barranca Bermeja es un secreto de que desde que inició este proyecto hace 3 años, 1 mes exactamente, siempre se ha venido presentando este tipo de problemáticas en las que los trabajadores se han visto en la necesidad de hacer protestas, de hacer cese de actividades para que puedan ser escuchados. Por su parte, Luis Alberto Díaz, líder laboral, hizo un llamado de atención a las autoridades distritales a volcar la mirada a la situación. Bueno, hoy le hacemos un llamado muy respetuosamente a la administración municipal, al consejo municipal y al gerente de aguas, nuestro amigo Carlos Arturo. Se está presentando muchas inconsistencias con el proyecto Petán Silvestre y esto no es de ahorita. Esto ya hemos 3 años, 1 mes de estar acá en la lucha y donde se ha visto reflejado que siempre tenemos que hacer un llamado de atención o un meeting o un paro para que al trabajador se le cumpla. Y no es justo, señor alcalde, con el respeto que usted merece, necesitamos una persona con poder de decisión para que nos ayude a solucionar este problema que está pasando acá. A los señores concejales también, con mucho respeto. No es solamente venir, tomarse la foto y no buscar la forma de ayudar a resolver la situación que está presentando la Petar. Señor amigo Carlos Arturo, Aguas de Barranca, también muy respetuosamente, apresúrese de la situación que están viviendo los trabajadores de la Petar, porque es muy triste lo que está pasando. Hoy, más de uno de los compañeros, debido al cese de actividades, le hicieron un despido masivo, donde no es así, no debe ser así. ¿Por qué? Porque el culpable no es el obrero, el culpable es el contratista y las personas que están a cargo del proyecto Petar Silvestre. Finalmente, Germán Garzón envió un mensaje a la ciudadanía, resaltando que el atraso que tiene la obra, que lleva un par de años, no es culpa de los trabajadores, sino de la empresa. Nosotros desde el 10 de julio salimos porque rompieron contrato con la empresa con la que yo trabajaba y esta es la hora y no nos han liquidado. Les deben quincena a unos trabajadores que se quedaron y liquidación a casi a 18 personas. Si la empresa le cumpliera a los trabajadores esto marchara bien, pero la empresa en estos momentos, el consorcio Petar, le debe a casi a todos los proveedores y no son millones de pesos, son miles de millones de pesos que le debe a casi todos los proveedores. Ahí tenemos la empresa Concresa. Mientras yo estuve trabajando, llevábamos como 4 meses que no entraba concreto. ¿Y qué día entró concreto? Pero porque metieron otra empresa, Argos. Y así pasa con todos los proveedores. Proveedor que se queja o les hace paro, entonces lo cambian y meten a otro. Entonces, para que la ciudadanía se entere, si no, esto va a quedar como un elefante blanco. Desde Enlace Noticias seguiremos pendientes al desarrollo de esta información y la respuesta por parte de las entidades responsables de esta obra.